La Comandancia General del Ejército de la República Dominicana entregó una vivienda a una mujer con el rango de cabo de escasos recursos, por supuesto, en la provincia de Duvergé. David Pérez nos tiene los detalles. Con manifestaciones de alegría, la cabo del Ejército Nacional de la República Dominicana, Katherine Mancebo Nin, quien presta servicio en el 14 Batallón del Ejército, recibió una vivienda en el sector Placer Bonito de este municipio. La entrega de la casa la realizó el mayor general del Ejército Nacional, Braulio Alcántara López, comandante general del Ejército Nacional de la República Dominicana, durante una emotiva ceremonia. La vivienda está dotada de los servicios básicos y consta de dos habitaciones, galería, sala, comedor, baño, y está construida de cemento y techada en zinc. La misma será amueblada de parte de la comandancia. La joven soldado, beneficiada de más de 25 años de edad y madre de un niño, agradeció el gesto de la superioridad de tomar en cuenta su petición de vivir de ahora en adelante en una casa segura y junto a sus seres queridos. Agradecer de manera muy especial al comandante general y a todos los que hicieron posible para que esta obra se realizara. Hoy me siento más que orgullosa de pertenecer al glorioso ejército de República Dominicana por ser beneficiada con esta digna vivienda, institución a la que seguiré sirviendo con vocación y lealtad. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos. Agradecer sobremanera al Ejército Nacional en la persona de su jefe, el general Alcántara, la entrega de esta vivienda a una soldado de aquí del municipio de Duvergé y que por ende nos compete y nos satisface sobremanera. Este programa de vivienda es permanente y es a nivel nacional en los asientos de todas las brigadas del Ejército de República Dominicana. Favorecemos a soldados que se destacan, que tienen cierto tiempo en la institución y que tienen cierta precariedad económica para construir sus casas. La obra fue supervisada por el general de brigada Gilberto Rosario, comandante de la quinta brigada de esa institución. En Duvergé, cuna de los generales, República Dominicana, David Pérez, NCDN.